Tápate. Uy. Uy. No estoy grabando tu hermoso lavadero. De pasteles a cosas de babies. ¿Qué haces, amor? No, y ahorita ya está acomodadito, ¿eh? Los hubiera grabado de ese rato. ¿Cómo estaban? Pero despapalle, chicos. De verdad, que no había pero ni dónde caminar. ¿Qué quieres que tenga? Tómatelo. Esperando que no nos gane el bebé. ¿Cuál quieres que me traiga? De aquellos. ¿Eso? Sí, pero ¿traigo una bolsa o así? Guardando cosas. Guardando cosas. Estamos de verdad que pidiéndole al bebé que todavía no salga, que nos dé unos 3 días más para acomodar todo porque, wow, nos está ganando el tiempo. Es cierto. Cierto, cierto, Tú cierto. también estás acomodando tu cuarto, Hasta mi ¿verdad? mamá de abajo se mira como es una montaña y ella hace el sol, mami. A ver, déjame hacer hasta abajo, a ver. Voy a acabar desde abajo para ver cómo, para que mire cómo se mire que todo es el sol. Voy a voltear la pantalla. Voltear la pantalla. ¿Cómo que la volteé? Oh, ¿así? No estás hablando aquí, ¿verdad? Se mira que mi mamá es la. Si mira que la panza es la montaña y mi mamá es el sol. Ay, mi vida. Qué linda. Ya, espérate. ¿Está saliendo? Okay. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Lo siento, pero no pude quedarme. Tengo a mi esposo aquí lado y tendré que ver mañana la repetición. Yo lo sé, es bien tarde, ya son las 2 de la mañana. Ah, ayer nos dormimos a las 4, ¿verdad? Mi esposo estaba terminando de pintar el baño. Ay, no, le quedó bien bonito, la verdad me encantó. Y se los voy a mostrar en un vlog, con poquitos que estuve grabando para que vean el antes y el después. La verdad que, amor, te felicito. Y ahorita, no sé, pero noto algo en él especial. No se ha enojado, no se ha rascado la cabeza. No, me ha respetado la decisión de no tener que tirarme cosas. Entonces ahorita digo, ay, está accesible. Y yo cuando está así mi marido, yo estoy así de... Todo bien, todo bien. ¿Quién conoce a sus maridos cuando se empiezan a desesperar y mejor le huyen? Estoy hinchada, estoy hinchadilla, ¿verdad? Ayer me notaba más, no sé si porque comí camarones. No podemos dormir. Acá son las 12. Nada. ¿No nos puedes acomodar más? ¿Por qué? No, no. ¿Pero estás metiendo todos? No, estos no. Estos son para las muestras. Yo no estoy haciendo ya pasteles, ¿Qué quieres chicos. que te dé Ya de la semana muestra? pasada fue lo último. Ahorita ya no. Pero mi hermana, uno, ¿Ocho? estaba uno de 8. Ajá. Mi hermana es la que los ocupa. Miren, aquí me falta uno de 14. ¿Quién creen que lo tiró? ¿Quién creen que lo tiró a la basura? Pues él. Y ahora lo quiero encargar porque lo necesito. Yo los muestro a las personas, a los clientes. ¿Así o más? Ya, este es de 6. Sí, ¿verdad? Y pues no, ya los vi en línea y están como en 20, $25 los domis. 25 $ a la basura. ¿Verdad? ¿Verdad? Los de allá, los cuadrados, también tengo un video que les voy a subir. Cómo los lavó él, quitándoles el fondant porque era un pastel que todavía tenía de hace como 2, 3 años, creo. 2 años, creo. No, 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 se maltratan, amor, se maltratan. No se te ocurre meterlos a fuerza. No, no, los cuadrados. Sí, creo que los cuadrados aparte, amor. Que todo esto no lo voy a usar ya.
Está caliente. Todo esto de pasteles y aquí el closet está lleno de lo del bebé. Todavía no acomodo nada. Eso del baby shower. Un desastre. ¿Qué quieren de aquí, chicas? ¿Qué quisieran de aquí? Cajas. Más cajas. Estas son las últimas que tengo de Sam's y las estoy conservando para regalo, para recuerdo. Mis bases. Muy bien, esas son las bases circulares 12 pulgadas. Miren, ya está vacío de... No tengo ni lecheras ahí. Y todo esto yo me surtí. Surtí cajas. Surtí todo esto porque todavía yo... No, yo ya no hice. Pero mi hermana estaba agarrando el pedido. Entonces no estaba de más que tuviera yo todo esto. So voy a poner esas media plancha abajo. Ajá. Recuerden que yo antes no compraba nada en línea. Todo lo compraba en Amazon. En Sam's, las cajas, los contenedores. Pero como ahorita no quieren venderlos, entonces ahora sí me tocó invertir. Invertí más de $300, como 400 en todo esto, miren. Cajas, ahí están unas de 8, de 10, de 12 pulgadas, porque por equivocación encargué unas que no eran. Están los círculos, que son los las bases cuando va el pastel. También todo esto lo encargué en línea. Estas son de media plancha, que pues, la verdad no me gustaron mucho porque son de 4 pulgadas de altura y no caben los pasteles. Entonces, de embalde tienen ventanas y se le corta, le tenemos que cortar. ¡Ay, no! No. ¿Sabes qué? No. Están bien ahí. Ahí están bien. ¿Por qué? Ay, porque es un relajo. O sea, las bolsas se maltratan. Está bien así en esta cajita. Así en su cajita. Sí, amor. Yo les tengo un video preparado para todo esto. Para todo esto. Pobre mi marido, pero es que... Yo sé que eso es lo malo, que esas vienen así nada más. Y esas traen su protección con esta caja. ¿Sí? Y las protege porque las cajas son delicadas. Tráeme la escoba tantito, por favor. Mi base, miren, esta es la que donde llevé el pastel, pero la caja me la destrozaron. No sé quién me destrozó mi caja. Mi esposo me quería tirar esta. ¿Cómo ven? Siguiendo la culpa, digo, ¿qué te pasa? ¿Tú no quieres tirarme? Hola, chicas. Ya me hace falta cuando no hacen amigos. Gracias, Berito. Qué cumpleaños, me gusta cómo pidas tus cosas. Sí, pues todo es dinero, un montón de... Ya va la basura. Déjenme fijo que va la basura porque... Ahí va una bolsa de regalo, amor. Luego ando buscando bolsas de regalo. La cocina, sí, porque luego queremos bolsas de chale. Ay, chicas, yo no sé si ustedes son como yo, pero... Yo sí reciclo las bolsas de... Luego ando buscando bolsas de regalo. Está buena. ¿Quién recicla y si reciclas bolsas de regalo? Perfumes de Sherman. Ay... Ya queremos que nazca el bebé. Esa yo también la tengo para los cupcakes. Sí, ahorita esa es una olla. Esta, ¿para qué la usan ustedes? Esta la usamos para el queso de los nachos. Déjenme ir por la otra parte de esa cosa. Lo tiro. ¿No? Creo que se cortan los frijoles también ahí. Esa casi no la uso, amor. Así es que esa sí la puedes poner. Son de verdad tan jodidos solamente. Y está grande, amor. Grosero. ¿Dónde vas? Voy a hacer esta cosita que la veo. Ahí va quedando. Ya va quedando. 40 horas.
Para el chocolate, en las pastelerías. Para los frijoles, carne, queso. ¿Cuándo pensé que me leerías de... ¿Cuál es la cámara? Cuando pensé que me leerías, deja la cámara. Sí, ¿no? Luego cuando uno tiene la vista así es como dice, voy a parar a escribir. Ay. Yo siento que ya me vi, es que no me he sentado toda la... ¡Mi molde! Tu molde aquí está. Está. Tengo que estar acá para ver dónde deja todo, porque luego ando buscando cosas y no las encuentro. ¡No tires esa olla! Te puede servir a muchas comidas en friega. Y ahora que vas a tener a tu bebé, te sirve mucho. Voy a aprender a usarla porque la verdad no... A veces siento que tarda más la comida. No la sé usar. No la sé usar. Qué linda pancita. Panzota. Panzotota. Estos, moldes, ¿sabes qué? Pues, otra no lo voy a ocupar. Muchas cosas. Pero ¿saben qué? Le digo a mi esposo, se mira basura, pero todo esto yo lo ocupo. Yo creo que las que están metidas en esto me han de entender que uno con mucho sacrificio compra sus cosas, cada cosa, cada... Como esta cosa, me acuerdo que me las iba comprando por poquitos cuando hacía mesa de postres o así. Y que casi no hacía mucha mesa de postres, pero para que luzcan o cuando tenía las expo. Todo lo de allá son moldes de gelatina, que no tengo tantos. Ándale. ¿Cuánto sí hay? Necesito para las cajas estas también divisor. Es que estas cajas de verdad no me encantan mucho, pero porque estaba acostumbrado a los contenedores. Pero es lo más económico. Cajas de cartón. Y hace falta como un divisor para que se acomoden bien. Mami, tengo una tijera, por favor. Sarita es de costumbre. Cocinando lento, no la tires. Se cocina lento. Un día voy a tratar de echarle los frijoles, a ver cómo. No, nunca lo he usado, la verdad. ¿Qué pasa tu trap, tu deseo? Sí. Vamos a ver. Pues nada más les quería hacer un videito para que vean cómo estamos aquí. Estamos. Desde la mosca estamos, mira la mosca. Amor, hola chicos, ¿cómo están? Te vine a ayudar, amor. No hace falta tu presencia. ¿Sí te hace falta mi presencia? Es que si no, yo tiro todo. Sí, ya habías tirado todo. No, él tira todo. Ya cuando veo todo está en la basura. Yo la uso para frijoles, estofados, hasta para cocer. Ay, pues no sean malos. A ver, díganme cómo funciona. Cuando termine el video voy a leer los comentarios. ¿Cómo la usan? Porque... No, la verdad no le he sacado provecho. Creo que nos la regalaron. ¿Me la regalaron, verdad? Sí, cuando nos casamos nos la regalaron esa. Y tenía una así, no les miento, una de las grandotas. Pero alguien me la tiró. Me la tiró la basura. Pues, la verdad no la usaba. Pero yo le digo a mi esposo, ¿por qué tienes esa manía de tirar las cosas? Regálalas. Ofrécelas a alguien que las necesite. A mí me da mucha lástima tirar las cosas. Mucha lástima, porque siento que son servibles y alguien hace falta. Mejor regalarlas. Pero pues sí, la verdad, a veces ni las regalo ni las uso. Ya me quise. Se deja toda la noche con bastante agua la carne. En serio, por una cochinita, creo mi comadre va a salir una cochinita. Eso de agacharse es no bueno.
Hagan de cuenta que me ponen a correr una milla cuando me agacho. A ver, chicas, ¿quién de aquí tiene como yo de repente que se le... Es que aquí se descontroló. Este cuartito, la verdad, siempre lo tiene controlado mi esposo. Él siempre lo tiene controlado. Yo cuando ando las carreras con los pasteles, pues la verdad, saco lo que sea. Y en especial ahorita que compré todo esto, que hice el gasto de todo esto, de nuevas cosas, no, hombre, mi hermana y yo nos alocábamos. Y luego yo era la que venía por cosas. Y ingesu. A sacar todo por donde sea. Ahorita en tu video anterior que subiste se mira clarito en un ejercicio en un costado alguna parte del bebé, para mí era como un bracito o piernita, pero me dio ansia de agarrarte tu panza. Fíjense que sí, muchas personas es que mi panza se ve muy extraña, se ve como si fuera un chichón. Como si fuera un, no sé, como a Leli, vamos, ¿cómo está? Ahorita Leli está guayitas de bebé. ¿Dónde iban las lecheras? A Leli dice, ¡ay, te quiero aplastar, te quiero agarrar! Dice, es que no sé si es una panza de verdad, es un bebé, ¿qué es? Y a Leli está ahorita ya muy ansiosa. ¿Dónde iba la lechera? Esas dos cajas de toallitas me las regalaron. Obviamente no se van a quedar ahí, sino que ahorita para hacer espacio estamos acomodando ahí, pero oh my goodness. Hasta la cerveza tienes ahí. ¿Eso de qué fue, amor? De la fiesta de mi papi. Esa base va ahí arriba, amorcito. Ay, ay, ay. Sí. Miren, ya armé la base esta. Ya la armé. Lo que pasa es que estas cositas, en algún tiempo las desarmamos para un pastel. Las desarmó mi esposo, las ocupé. ¿Esta base no va ahí? No, esta no va. La voy a meter en una bolsa. No, esa. Que no. Puras bases. Este carrusel se ha salvado de la basura como no tienen idea. Se corta, ya tienes la cuna para el bebé. Miren, eso de la cuna va a quedar como... Va a quedar la expectativa, no les voy a decir si la voy a usar o no, porque... Yo sé que van a haber muchos comentarios. ¿Quién de aquí usa cuna para su bebé? ¿Usa, usó o no le gusta usar? ¿Y por qué? ¿Te gustan las cunas para bebé? A mí se me hizo así la panza de mis cuates. Nunca la usé. Y hay que ser realistas. ¿Quién tuvo cuna y nunca la usó? La usó nada más para la ropa. Oh, mi Aleli hizo su pañalera desde hace cuánto. Pues ya adelantado. Esta es la bolsa de la pañalera, pero... esta me la regalaron en el baby shower. Yo sé que los pediatras te dicen, pues es cuna. Se me hace más práctico un corralito y lo usas. Más grande, en realidad ni se miro. Yo no sé cuna. No me lees, dice Leti. No me gustan las cunas, prefiero los corralitos. Usé la cuna solo de decoración. Sarita, una duda, ¿cómo es el papel comestible? ¿Cómo lo consigues? En la cajita de información está, amiga. Es ¿has probado estas obleas de las golosinas de niños? Así sabe. Yo sí la usé para mis dos bebés desde el primer día que llegamos a casa. Yo la usé para los juguetes. Miren, yo la usé de mi primer hijo y ahora a mis cuates igual. Llamo. La cuna ni se utiliza.
Hay personas que sí la usan. Pero yo voy a ser sincera, mi mamá siempre nos durmió con ella. Y el instinto de mamá, yo no sé, pero te dice que el bebé está al lado de ti. Y nosotros en las... ¿En dónde fue, amor? Las pláticas prenatales, creo que fue lo que nos dijeron, que aconsejaban que... Sí, o sea, que uses la cuna, pero que es muy importante el contacto del bebé con uno mismo. Y yo siento que ese es un tema bien controversial también. Porque... de hecho, el pediatra te exige que uses la cuna. Por accidentes que vayas a aplastar al bebé o así, ¿verdad? Pero es tan rico dormir con tu bebé al lado. Yo disfruté mucho a mi hija. Mi esposo y yo, como lo disfrutamos mucho. Pero bueno, cada quien son opiniones diferentes. Hay una cosa que me gustó mucho, bien moderna. Mi amiga Ana la tiene y la iba a encargar, pero la verdad también no me cabe en mi cuarto. Es como un, como una cunita, como un Moisés, pero movible. Y no, no ocupa tanto espacio. Estoy pensando si no lo agarro. Ay, es que si no me gusta ver a los bebés lejos. Ocupan mucho espacio y luego los bebés quieren el calor humano. Samuel, no sé si eres hombre o mujer, pero son, yo creo que cada quien tiene su opinión, su punto de vista en eso. Y esa cosita me gustó porque está movible, puedes girarla, o sea, el bebé está así al lado de ti y tú lo puedes mover hacia ti como que si fuera una de esas mesitas de las que comes, que la muevas hacia ti, hacia la cama. Y me gustó mucho, se ve muy, muy práctica y no ocupa mucho espacio. Pero no sé, la pregunta es, ¿lo voy a usar? Yo siempre dormía a mis hijos con nosotros, aunque dijeran los doctores que no es recomendable. Sí, es un tema que es mejor a veces no hablarlo porque ya salen los temas de que hay, y como el chacachaca, y como que no sé... Y cómo le hacen o cosas así, ¿no? ¿Puerta cosa? Pero, pues, un cuartito extra. Estas las voy a ir a echar otras. No, desocupo. ¿Te animas? Yo traje una, pero recuerdo la mesa. No, entonces, ya eso, esa cosa la vas a porque está todo chueco. Échala, pásame una de sujetando atrás. Ah, ok, estas. Pero bueno, cada quien, chicos, cada quien se respetan las opiniones y cada quien tiene sus, sus formas de pensar, porque como en los ranchos no existían las cunas. ¿Aún no tuviste cuna? Puro petate. Cama de madera, me tocó dormir. Todas opinan diferente, solo tú sabrás qué es mejor para ti y tu bebé. Sí, yo creo que eso ya, y sobre todo, es no nada más mi opinión, sino yo creo que es de los dos. Y en el caso de mi esposo y yo, los dos hemos estado de acuerdo en nuestras decisiones. Entonces, eso es lo que importa, ¿no? Que nadie más incluya en tus decisiones, que te pueden... Como dicen, pueden dar opiniones, pero tampoco puedes hacer lo que las demás personas te digan. Ay. Hola a todos en el chat. Pienso que por eso mis hijos son muy apegados a mí. yo no sé, pero... Solamente serví una vez. Solamente se vino una vez, pero cada quien, ¿no? Chicos, nos vemos, porque ya me estoy cansando.
Nada más les quería grabar tantito. ¿Cómo disculpen si no los saludé, pero ando sí, por angulado. Anda, me tengo que ir a dormir ahorita porque me voy para temprano. Samira, yo las he mirado en Walmart. Bueno, cuídense mucho. Que descansen también. Mañana nos vemos. Ay, ay, ya también ya me cansé. Todo el día estuve en la calle. Todo el día me fui a una cita de mi doctor, del dentista que tenía, para que me chequen los retenedores. La verdad casi no los uso, pero me dijeron que todo está bien y que nada más los usa en la noche. De hecho, nada más los estaba usando en la noche. Pues no le digan al doctor. Y todo está bien y ya hasta 6 meses más. Pues mi mami ya llega, primeramente Dios, ya llega, mañana. ¿Qué amor? ¿Qué pasó? Oh, no te estoy grabando a ti. Se me queda viendo raro. Oh. Buenas noches, descansa, bueno. Duerme mucho y sigan así de amorosos. Gracias. Vamos a terminar de ser el bebé. A lo mejor le falta un pelito, una pestañita. Hola Elizabeth, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches, ahorita descansa. Imel, bueno, ya quien pregunta por mi hermana, pues ya ella les va a estar informando. Romeo, ya te habló la mosca. Que si ya te habló la mosca, no ha encontrado una mosca. Una suero. Mosca no habló. Parece que saben. Por suerte, no he encontrado ni una mosca. ¿Alguien quiere vestidos? ¿Alguien quiere vestidos? ¿Quién es de mi talla? Este fue el que más me gustó. Tengo mi colección de vestidos. Aquí tengo tus velos. Tengo mi vestido de la boda ahí en ese closet. No hemos sacado ni la carrera. ¿Su vestido de novia? Ahí está mi vestido de novia, mira. El vestido de Lely. De su comunión, pero acabó hecho garra. Miren, ahí está todo lo de Lely. Ay, ay, ay. Bueno, ahora sí ya, me despido. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y nos vemos hasta el próximo día. ¿Ok? Miren, y ahí tengo más cosas todavía. Allá, ¿sí miran eso? Esas cosas las compré en oferta. ¿Y para qué? Muy bien. Estos son los que salieron 40 y dijeron que me lo estaban haciendo sí, de dos. Me las quiere aquellos tirar. ¿Aquellos son otros? Me quiere tirar mis guantes de kickboxing. Adiós, cuídense mucho, bye. Dejen su comentario. Se identifican, yo sé, ahorita está bien cochino y todo, ¿verdad? Ahora le voy a poner la foto del antes y el después. Ahorita ya está medio recogido, está bien. No sucio, no está todo está desacomodado, más bien. Pero sus esposos también les ayudan a acomodar todo lo de sus pasteles. O no se meten en sus cosas. Sueñan con un super cuartote para ustedes. ¿Qué tienes aquí antes? No sé. A ver, vamos a ver qué hay ahí. Déjame acuerdo. ¿Alguna otra licuadora? Otra, la ninja. ¿Me tiro? Ay, amor, esa licuadora. Esa licuadora me costó como $300 también. ¿Alguien la quiere? Esa licuadora es muy buena. ¿Alguien quiere la licuadora? La ninja. Solamente que es... Déjala ya, yo la voy a vender. Solamente que... Ay, esa licuadora es para
como más para hielos, para hacer mis shakes. No te sirve para... Yo la compré cuando recién estaba saliendo la Ninja, ¿bien? O sea, bien de moda. Pero yo no sé si todas están así. Pero esas, aunque tengan las dobles aspas y todo, no te licúan bien. Por ejemplo, si vas a hacer unas... Nosotros que luego hacemos... Molemos mucho chile guajillo o jitomate para las sopas o así, o mole. No te muele bien. No te muele bien. Deja entera la comida. Ay, un calambre. ¡Au! Ay, chicas, mañana voy a hacer otra vez el pedicure. ¿No les doy lástima? Díganme si no les doy lástima. Mis pies están gordos, están hinchados. Ya están hinchados mis pies. No, los tenía hinchados, pero ahorita ya. No me gustó esa licuadora, pero me costó bien cara. Yo quiero hasta acá en Sinaloa y la pago. Yo pago. No salieron buenas para todas esas licuadoras. ¿O será que no? No lo sé, pero siento que son como para hielo. Si tu marido se quiere deshacer de tus cosas, tú deshazte de sus herramientas. Amor, yo me voy a hacer tus herramientas, me están aconsejando aquí las amigas. ¿Qué le contesto? ¿Qué le contesto? ¿Cuál les recomiendo para que licúa muy bien? La Vitamix, 100%. Nada. La Vitamix 100% recomendada. Está cara, pero licúa muy bien. Pero fíjense que no le quita tanto a una Oster de $45, por ejemplo. Porque yo también compré una Oster de 8 tazas, que es el vaso más grande, en Walmart. Y licúa muy bien. Licúa muy bien. Solo que, pues, sí, estas Vitamix son más, más potentes. La Oster es muy buena. ¿Verdad que sí? Pues puede que sí, se la para que venda licuados. Muy buena idea. Muy buena idea. O sea, esas son como para hielo. Yo siento que son como para hielo. A lo mejor yo me equivoqué y la agarré mal. Bueno. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos hasta el otro video. No sé cuándo suba otro video. Ahorita los voy a tener así como que a la expectativa de cada día. No sé qué cuándo se anime a salir el bebé. Lo que sí es que creo que el jueves tengo cita en el doctor. Ay, Dios mío. Y es cuando me van a hacer la prueba del TLC que te ayudan a como que te raspan. No sé qué te hacen ahí. Y ahí es cuando yo creo que sí me van a empezar a dar contracciones ya, porque de mi hija me hicieron eso y luego al otro día ya me estaba yo, ya entré en labor de parto. Entonces quiero dejar todo listo antes de ese día. Ajá. Cuídense mucho, recen mucho por mí, que todo salga bien. Que no me duela tanto. Aunque ya estamos en esto, ¿no? Esa carita, mi cara está bien demacrada. Pienso que tengo maquillaje un poquito. Este video lo estoy grabando desde el teléfono de mi esposo. Todo está bien. Pues bueno, ahí nada más están al tanto de los videos. No sé cómo me sienta yo, pero primeramente Dios, todo salga bien, que tenga a mi bebé en los brazos. Quisiera hacerles una revelación del sexo del bebé diferente desde el hospital. Me gustaría eso, hacerlo en vivo y presentarles a mi tesoro. Ahora sí, pues que es niño o niña, no lo sabemos. Esa es la emoción más grande que también tenemos, ¿verdad? Esperar a ver qué es, porque hasta ahorita lo siento que se mueve y todo, pero me quedo así como que, ¿qué será, o sea, niña? ¿Qué será? O sea, es algo muy bonito estar con esa ansia todavía. Fuimos a comprar ropita
Nada más agarré como 4 mudas de cada uno, de niña y de niño, de mi hija Lely. Ahí sí no me puse las pilas. No compré nada, nada, nada de niña, nada, nada. La saqué de color amarillo, de la ropita que nos dieron del baby shower. No compré nada de ella, de nada, nada, nunca. Como que nunca imaginé que fuera a ser niña, tal vez. Y ahorita sí, llevo unas muditas de niña. A él, si me da chance todavía en estos días, le subo el video de lo de la maleta, que llevo en la maleta. Hoy me fui a hacer compras de todo eso, que los bra para dar de comer. O sea, todas esas cosas son como, para mí son como ya ahora en la actualidad, pues que las hay, pues comprarlas para facilitarte la vida. Pero realmente antes, yo me acuerdo que mamá agarraba y se agarraba la blusa, se sacaba el pecho y ya dale de comer a la bebé, o el bebé, nosotros. Y, o en los ranchos, ¿no? Nada de que estar comprando de los bra que se atoran aquí, o blusas que se atoran aquí, o la chinga esa manta que te pones y estás viendo al bebé ahí. O sea, todas esas cosas son como que, pues ya ahorita en la actualidad las hay, y pues si las hay que aprovecharlas, pero realmente son como extras, ¿no? Son cosas extras, yo en eso sí digo, estaba preocupada por todo eso, pero bueno, ya que tenemos la oportunidad de tenerlas y comprarlas, pues para facilitarnos la vida, ¿verdad? Porque pues sí, incluso hay lugares donde tú no puedes, incluso en la clínica, en los lugares, en los centros de salud, a veces hay lugares especiales para, en centros de, centros comerciales, lugares especiales para que tú vayas a darle de comer a tu bebé, porque pues no sé cómo se ha visto en otros lugares, en otros países, pero aquí en Estados Unidos, al menos aquí no estoy yo, he visto eso, que hay lugares especiales para que tú lactes a tu bebé. O sea, hay mucha gente que para ellos es una falta de respeto que tú te saques del pecho y le des de comer al bebé así, como que exhibiéndote, ¿verdad? Bueno, cada quien, eso sí me daría pena a mí, no es práctico, pero pues sí, ¿no? Por discreción sí te tapas ahí tantito. Aquí en la casa, pues, digo, está uno, en familia, ¿no? Pero en otros lugares, sí. Y ya, siempre esa cosa que se ponen acá arriba y así. Cositas así. Echa el chisme enseguida de acá, mandamos muchas fuerzas, Sarita. Ok, gracias, gracias a todos. Y pues para todos los que me pidieron que les diera registración de Target o de alguna tienda para que mandaran cosas para el baby shower, eso nunca les comenté, nunca lo hice, por lo mismo de que como no sé qué es, entonces no le veo sentido, pero les agradezco de corazón. Ahí tengo unos regalitos que me mandaron y los voy a abrir y se los voy a subir en un video por separado. Una de ellas es Patricia y otras dos chicas. Tengo unos regalitos ahí. No sé si Patty se dio cuenta, pero en el video que subió los ejercicios me puse el pantalón que me mandó de Zumba, creo, de ejercicio. Y salió por ahí un tomo, pues, si lo estás mirando, Patty. No he dicho nada porque tengo un video especial para eso, para agradecerles. Y bueno, ya después de que nazca el bebé, que todo salga bien y sepamos qué es, con gusto les comparto, no sé si una registración de Target o en una tienda, no sé cómo se haga eso, o simplemente con el P.O. Box, si quieren mandar algo, se agradece. Ajá, se agradece, pero pues por ahorita no sabemos qué es. ¿Ok? Es hermoso todo lo que comparten, muchas gracias, bendiciones para tu familia. Muchas gracias, 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 gracias. Porque de hecho no, la verdad yo no hemos comprado nada más que esa ropita que fuimos a escoger. Cuídense mucho, ahora sí ya me voy. Bye. Ya, creo que ya acabaste, ¿verdad? Ya acabo, a ver, no se habría barrido. Para mí que es niño. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicas? ¿Quién sabe en cuánta basura? Bueno, cajas y demás ahí. Ah, bueno, todavía estaba riendo mi marido. Ya, quedó más mejor.
Sí, pues, de verdad que en estos casos uno lo que más ocupa es mucha oración para que todo salga bien. Bueno, les iba a enseñar, pero todavía está barriendo mi esposo, mejor. Ahorita que fue que la hace. Qué emoción, ya me lo conocemos al bebé. Y la cosa es que cómo crecen de rápido. Más lo que uno tarda en esperarlos. Y ya miras al bebé y cuando ves ya está gateando, ya está caminando, ya se convirtió en un bebé, en un niño. Y en un niño grande, dicen en el pediatra. De mi hija Lely, cuando la llevé al pediatra me dijeron, ya este Ana es un bebé y ella es una niña grande. Sara Sirena quiere que la felicites. Ya insistió mucho y no la lees. ¡Ay, Sirena! Sirena, se llama Sirena. Sirena, felicidades. ¿Es tu cumpleaños o qué es? Es cumpleaños de Sirena. Ah, bueno. Te mando muchos abrazos. Desde aquí, mira, sí, a ver si cabes. Que cumplas muchos años más. Y espero que te hayas hecho un pastelito. Te mandamos muchos abrazotes aplastados, apachurrados. Ya aquí todas se conocen en el chat, ¿verdad? Sarita, mándale un saludo a Sirenita, su cumpleaños. Ya dice, ya me dijeron. Ya, está recogiendo la basura, nada más les quiero enseñar porque hay basurilla ahí. Ay. Les digo que todo el día estuve en la calle comprando cosas. Mañana no sé qué hacerles a mis papás de comer. Ellos llegan tarde. Adiós, que descansen, buenas noches. Nada más les quiero enseñar tantito cómo ya quedó ahí acomodadito. Estaba un reguero tremendo. Y saben, yo no me metí a hacer nada porque no me puedo estar agachando mucho. En eso sí, miren, para que vean, en eso sí le hago a la chillona. Yo les puedo estar haciendo todavía un pastelito si quiero, todavía lo aguanto a hacer. Pero agacharme, eso me cansa, me marea cuando me paro. Me duele mucho la cintura, entonces trato de no agacharme mucho. Cualquier cosita se me cae y le digo a Lely, pásame esto, ahí sí. Miren, a ver. Ay, mi esposito. Ahora sí hay espacio. No, chicas, estaba que no podías caminar. Ahí está un baño extra. Este cuarto, les platico que supuestamente iba a ser para mi hija. Tenía 2 años y medio. Yaret, sí, ella puso sus huellitas aquí, así lo decoramos, algo sencillito. Al último acabamos rentándoselo a Chucho, el famoso Chucho, no sé si se acuerdan de él. Y ya después era como de huéspedes. Y ahora cuando lo de los pasteles empezó a llenar de cosas, al punto de poner pues anaqueles para tener todo lo de los pasteles acomodado. Y ahorita ya está todo acomodado. Se ve todavía ahí reguero, ¿verdad? Pero ya está acomodado. Esa mochila pues la voy a agarrar porque la que voy a usar. Esta me la regalaron en el baby shower. A Lely según ella ya la hizo. Le he hecho un montón de cosas. Esto lo hizo mi hija un día después del baby shower. Bien emocionada mi niña. Andaba con su mochila ya llena, ya preparada. Dice, ya hasta le he hecho un juguetito aquí. Esta es la que me voy a llevar, no voy a comprar. Pero quiero una, de las que son para la espalda. Son mochilas, como mochilas de la escuela. Que te la pones en la espalda. Pero son como para, como pañaleras, no sé cómo se llaman. Porque se me hacen bien prácticas. Así cuando una anda comprando, lo que sea, ya no estás aquí con la pañalera, sino que te la llevas en la espalda y ahí cargas todo. Así me van a ver ahora. Hoy se me hizo bien curioso, bien chistoso andar en la tienda. No había comprado nada de bebés. Siempre pasaba por esos pasillos en Walmart de cuando voy a hacer las compras de los pasteles. Y pasaba por esos pasillos de bebés y yo, ay, ay, todavía no.
Yo ya no, porque estaba yo muy cerrada a no tener más bebés, ¿verdad? Pero ahorita que pasé por ahí me dio mejor risa. Dije, ay, Sara, nunca digas de esa agua no he de beber porque en esa agua te vas a ahogar. Y bendito Dios para algo bueno. Entonces, muy bien recibido mi bebé, muy bien planeado. Con la gracia de Dios que me dejó ser madre otra vez, que me ayudó con mis miedos, con mis temores, y hemos aquí esperándolo ahora y pues alistando las cosas de los babies, comprando pañales. Qué gusto me da que tus padres regresen. Sí, gracias a Dios, mi papá no quería venir, la verdad, estaba yo un poquito triste por eso, pero al último sí, lo tuve que chantajear. Entonces, como ven, chicas, chicos, desde hace cuánto que les grabé este cuarto y lo vieron cómo estaba. Y ahorita ya mi esposo me ayudó, pero pobrecito, le estaba desvelándose. Se ha estado desvelando ayudándome porque me ayuda mucho, me ayuda bastante. Como ve que ya ando, que no me puedo casi mover y eso, me está ayudando. Y ahorita nada más lo que me falta es lavar la ropa del bebé. Yo no sé si de mi hija la compré jabón especial para lavar la ropa al bebé. ¿Ustedes qué opinan de eso? No me acuerdo, la verdad. Es que luego también después cuando les cambias el jabón, por eso las alergias y todo eso. No me acuerdo, fíjense, si yo de mi hija usé jabón especial para lavar su ropa de bebé. Ya ven que venden jabones especiales. No me acuerdo, no me acuerdo porque también yo decía eso. Ay, no, es que después va a ser alérgica cuando le cambie el jabón. No me acuerdo. Eso ya es maternal de cada. Con jabón Sote. Yo usé el Bel Rosita. Creo que aquí ni hay. Sara, tienes que ser valiente. Sí. Para el parto, recuerda que el bebé también hace su esfuerzo. Bueno, mi meta es no pedir epidural. Que no me la pongan. Como de mi hija no la pedí tampoco. Yo solo las lavaba con jabón neutro, Sarita. Ok, desde Guadalajara. Yo nunca fui delicada con mis hijas. Hay jabón neutro. Jabón de pan. Ay. Ya estrena la batidora, please. Ay, manita, yo quisiera. Mi esposo me dijo hace rato, te la saco de una vez. Le digo, ahorita. Ahorita, créanme que ni por mi mente pasa usar la batidora ahorita. Ya. Quería dejarles unas recetas, subidas en el canal, pero ya no tengo tiempo. Porque yo la verdad ya siento que en cualquier ratito. Sí, claro, porque les pica el jabón de uno. Oh, sí. Tal vez, creo que sí usé jabón de bebé. Ok, no exageren, no les pasa nada con jabón de ropa normal y suavizante. Dice Pía. La verdad, no me acuerdo. No, trato de hacer memoria, pero no me acuerdo si la Dalila lavaba. Me acuerdo que tenía ese concepto de que después, cuando ya les cambias el detergente, por eso a los niños aquí son tan alérgicos a todo. No sé, pero creo que Estados Unidos es el país de las alergias. Si no estoy mal, compartan comentarios, pero aquí todos son alérgicos a algo. Yo, bendito Dios, no tengo alergia de nada hasta ahorita, creo, mi hija tampoco. Mi marido es de allá de México, es alérgico a los camarones. Yo con mis 100, es de México, pues somos de México, pues. O sea, no es de aquí, pero tiene alergia a los camarones, pero yo veo mucho que aquí todos son alérgicos. Entre más exageradas son, más enferman. Los hacen delicaditos a todos. Ay, Pía habla con mi mamá, yo creo. Vamos a esperar a la abuelita qué opina. Es mejor prevenir y usar jabón para ropa de bebé. Yo sé, los de Costco para ropa de todos.
Yo uso el de Costco para la ropa de todos, incluso del bebé. ¿En serio? Ay, bueno, pues déjenme sus comentarios porque la voy a lavar. Incluso iba a ir a Costco hoy, iba a traer el detergente, pero no sabía cuál. Es que ahorita hagan de cuenta que todo es como nuevo para mí, es como mi primer bebé. Ay, todo es diferente. Compré estos brasieres para lactar. Ay, no, chicas, me medí como 20 brasieres porque... Digo, ¿cómo me van a quedar las tetas cuando ya tenga la leche? No sé mi talla. No, hoy me pasé muy estresada en la calle comprando. Pero pues son cosas que tengo que tener, no tengo ni pijama, yo duermo nada más así, hinchones. Entonces una pijama, una bata para que puedas tener comodidad. Ay no, chicas, yo les voy a contar en el video que les voy a hacer especial donde les voy a decir todo lo que llevo en la maleta, pero cuando de mi hija Lely, pues fue la primera y nada más mi esposo y yo. No se muere uno, no pasa nada, pero sí le batallas un poquito por ser la primera, por ser primeriza. Así es que mi esposo, me acuerdo, pobrecito, él fue el que apenas nació a Lely, no tenía ropa de niña, pero él le fue a comprar, me acuerdo que a Walmart le compró unas muditas de ropa. Yo no llevaba pijama. Ya cuando llegamos aquí a la casa que me dieron de alta fue cuando él me fue a comprar dos batas para dormir, y luego estaban cerradas de aquí, le cortamos así. O sea, son cosas que recuerdas ahora y te dan risa, te dan tristeza a la vez también, porque pues uno, la verdad a mí, oh my God, se me hace un nudo la garganta acordarme cuando mi hija Lely nació, porque sola como un perro, con mi esposo, la niña, depresión. Ay, no, veía yo estas luces de acá, estos barrotes que están aquí, ahí, tienen un foco allá y otro foco acá. Entonces son en total 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 focos, pero verdes. Y no verdes, pues, sino que la cosa esa, o sea, son como de lujo nada más y no alumbraban nada. Entonces la caja estaba súper limpia. Yo pues no tenía niños, no tenía muchas cosas y dejé de trabajar como 2 meses antes. Entonces, con decirles que lavé la ropa 2 veces de mi hija. 2 veces porque no llegaba y no tenía nada que hacer yo, entonces siempre sin hacer nada y la casa estaba impecable, me sentía muy bien, no vendía pasteles, no vendía nada. Oh my goodness, cuando sale a Lely y con estas luces oscuras, me acuerdo que en ese entonces pasaba la novela de Hasta que el dinero nos separe con Pedro Fernández. Y Tati Cantoral, creo. No, hombre, esa era mi hora de chilladera. Esa era la hora que yo empezaba chille. Mi esposo nada más estuvo 2 días conmigo. Se fue a trabajar. Y yo con infección en el pecho y sin saber, un dolor horrible en los pechos. Le daba de comer a mi hija porque de verdad le tenía que dar, pero yo era así, dolor horrible. Y lloraba. Y me ponía a llorar y lloré porque sentía una tristeza tremenda dentro de mí. Algo bien triste, bien triste cuando una tiene depresión postparto. Y pues yo ya lo que quería era ver a mi hija. Ya quería escuchar ruidos del bebé, ya quería escuchar que estaba ella corriendo, que ya estaba haciendo bulla. No sé, fue algo muy triste. Sí, era depresión postparto y eso me duró 30 días hasta que fui a la cita postparto. Y se lo platiqué a la que me atendió. Y yo todavía llevaba infección en el seno. Y dice, ay mujer, ¿por qué no has venido a checarte? Le digo, es que para mí era normal eso. Y tenía un hoyito en el pecho y no se me curaba con nada. Porque la niña pues tenía que comer. Ay no, era una señora, me acuerdo que una doctora ya grande de edad, y nada, me puse a llorar, y ella me dice, tranquila, no pasa nada, me hizo así en mi hombro,
Dice mi esposo que ya los corte, chicos. ¿Cómo ven? Ya, ya. Es que estoy acordándome de Aleli, amor, cuando nos pusimos a llorar tú y yo. Bueno, es que yo creo, yo no sé, yo siento que mi esposo, eso me gustaría hacérselos en un video aparte, porque fue algo bien, bien, bien triste, o sea, la emoción de que tienes un bebé, pero al mismo tiempo sientes sentimientos encontrados, ver tu casa tan vacía, tan sola, ay, no, hasta me pone la piel chinita. Ahorita no sé si sea un sentimiento que de por sí da, que es normal, tal vez por ser primeriza, o porque realmente está sola, porque estaba yo sola, no tenía nadie aquí. Y no sé si, es tu teléfono, y no sé si ahora que voy a estar a mis papis, está mi hermana, ya está Lili, no sé si vaya a ser igual, ojalá y no sienta yo eso otra vez, porque es horrible, es muy feo. Me acuerdo que me paré llegando al hospital y tenía hambre y me paré yo a hacerme mi desayuno, ya viene mi esposo y me alcanza, que me iba a hacer el desayuno él. Al otro día, o sea, la primera noche fue horrible, porque era así como que tener un bebé contigo y no saber qué hacer. Definitivamente la dormimos con nosotros, teníamos la cuna, pero no la dormimos aparte, la dormimos con nosotros. Y les digo, el instinto de mamá, yo siento que te dice, ahí está tu bebé. Ay, no, es algo muy triste. No sabíamos qué hacer, si prender un foquito, ¿no? Yo veía a mi esposo desvelado, yo también cansada, solos. Pero esta vez va a ser diferente. Gracias. Gracias a todos ustedes también porque aunque están ahí atrás de esta pantalla, yo tengo mucho apoyo. Tengo mucho apoyo y yo estoy muy contenta que mis papás van a venir. Estoy muy contenta. Y al menos yo no estoy así. No ven a mi hermana que no está aquí muy pegada conmigo. Cada quien tiene su espacio, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero el saber que hay alguien ahí, eso también te tranquiliza. Está caliente. Entonces, muchas gracias por todo el apoyo. Y si ustedes ven a alguien que igual está sola o que no tienen a alguien más, de verdad, vayan, visiten a esa pareja. Yo me acuerdo de mi cuñada, Yareli, cuando se alivió. Oh, wow. Yo sentí esa energía cuando fuimos a verlos, le digo a mi esposo, porque mi esposo fue el que estuvo en su parto de ella, porque el marido realmente estaba quebrado. No aguantó mucho. Entonces, él lloraba, muchachos. Ay, cuñada, si ves mi video, no voy a decir nada, pero él estuvo mejor, mi esposo fue el que estuvo en el parto con ellos dos. Y fue el que estuvo fuerte ahí, ¿no? Porque sufrió mucho también mi cuñada. Y cuando los fuimos a ver a su casa, ellos igual solos y eso, yo sentí esa vibra también, así de wow, digo, no. Cambia tu vida totalmente. Porque imagínense, eran las 3 de la mañana, apenas veníamos de los bailes, mi esposo y yo, pero ya tener un bebé ya era. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Mi esposo, me acuerdo que buscaba un foquito para ver si lo necesitaba en la noche o algo que no le lastimara a la bebé o así. Ay, no, fue algo
Bien, bien, bien difícil. A veces yo quisiera contarles todas estas cosas en videos por separados, pero eso es lo bonito de la interacción en estos videos en vivo, que salen las cosas, o sea, salen sin planear. No, nunca pensé yo contarles esto, pero fue algo muy, muy triste de mi parto de Aleli, estar sola. Salí adelante, claro, les digo, no, creo que no nos morimos por eso, ¿verdad? Pero es una parte triste, que dices, ¿por qué? ¿Pero por qué me siento así si tengo la bebé? Si está la bebé ahí, o sea, ¿pero por qué me siento así? Es unas emociones tremendas. Y esa es la imagen más triste que tengo, es esa, donde mi esposo me ve llorando a mí, cuando llegamos aquí al otro día, ya que tuve que desayunar yo. Aquí en la casa, oh, yo me solté a llorar nada más, ni desayuné. Y dice, ¿qué tienes? Y ya llevaba yo. No, eso fue como la segunda noche, más bien, el segundo desayuno aquí en la casa. Pero yo ya había llorado, no sabía ni por qué. Y ya me dice mi esposo, ¿pero por qué lloras? Un sentimiento. Es que no sé, me siento muy mal. Y agarra y me abraza y se pone a llorar también conmigo. Le digo, tú sientes lo mismo que yo. Yo sé que no, dice, no, es que yo me pongo así por verte a ti. Pero yo en el fondo sentía que él también sentía lo mismo, porque es como algo nuevo, ¿no? Para uno. Es cierto, es muy triste. A mí me pasó que tenía mucha gente a mi alrededor, pero me sentía sola. Sí, yo veía mucho a mi vecina. Y mi vecina era. Es ahora mi comadre, la madrina de Aleli, y la quieren mucho, y ella los quiere mucho, pero yo veía mucho. Hagan en cuenta que yo era la vecina chismosa, me quedaba viendo que salía, venía, salía, venía, no se estaba en su casa, y yo decía, ¿y por qué yo tengo que estar en mi casa? Yo también quiero salir. La cuarentena, pues que luego no puede salir, según, ¿verdad? Porque te da el aire y que no sé qué tanto y eso. Entonces, esta vez no sé, ojalá sea diferente. Voy a tratar de cuidar. Mi mamá, pues también es así de que cúbrete la cabeza, no estés en el frío, aunque va a ser calor, pero que por los poros de una que están abiertos y eso. O sea, ya ven las mamás, que se cuide uno mucho, ¿no? Estar abrigada, aunque estemos en pleno verano. Pero bueno, estoy contenta, estoy feliz y perdón que me haya puesto así. La verdad que se me hace un nudo en la garganta cada vez que yo me acuerdo de todo esto, porque fueron momentos muy, muy tristes y no te explicas por qué. Si tienes a tu bendición ya, ¿por qué? Gracias por todo lo que nos has enseñado y me encantan tus videos. Que todo llegará. Feliz término. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos desde Ciudad de México. Gracias. Ya hazle caso a tu marido, descansa. Es que él se fue a bañar. Después del parto, el implante de pelo. ¡Ah! Oh, sí. Para mi esposo o para mí, porque también a una se le cae mucho el pelo después de. Ya cuando uno está dando pecho. Tapa la cabecita cuando salga del hospital. A mí también me pasó. Pero pasa poco a poco. No, sí, y es que yo por eso les digo, yo creo que sí existe la depresión porque fue la única vez que me ha dado y me duró 30 días. Pero si uno no se pone un límite hasta aquí, te sigues y así te sigues. Fueron 30 días. El día que a mí me dieron ya digamos que me dijo la doctora, porque no fueron a los 40 días, a los 30 días tuve mi cita posparto. Ya estás bien, ya estás lista, puedes hacer actividades normales. Ese día yo llegué a la casa y me puse a hacer zumba. Luego, luego. Luego, luego me puse a hacer zumba. Obviamente me dolía, ¿verdad? Pero la dolorida y demás. Me puse a hacer zumba y y eso me ayudó. Y de repente yo seguía llorando todavía, pero dije un día. Hasta aquí llegó esta chilladera porque lloras, ya la bebé está bien. Y aparte ya me había pasado el dolor ese del seno porque ese dolor era el que a mí me tenía muy mal, muy sensible, me dolía mucho y me dieron una pomadita.
una pomadita que me la ponía y eso me fue ayudando a cerrar la herida que tenía yo ahí por 30 días. Por eso les digo, a veces uno por ignorancia, ¿verdad? Pues yo pensé que era normal. Y realmente cuando mi hermana Hilda me mandó fotos de cómo tenía sus pechos de su embarazo del niño más chiquito, yo dije, no, esto no es nada, a mí casi le comió todos los pezones a mi hermana. O sea, hay cosas peores que lo que le pasan a uno. Entonces, estamos bien, estamos, gracias a Dios, bien. No me imagino, no me imagino, le digo a mi esposo ayer, que estamos viendo el baño como quedó bonito y eso. Le digo, ¿te acuerdas que cuando Aleli iba a nacer también pintamos? Desde entonces no habíamos pintado, creo, el cuarto. Lo pintamos de amarillo y el baño también de amarillo porque también no sabíamos qué iba a hacer, entonces quisimos un color neutro. Bueno, yo, amarillo. Y ahorita está color verde, como azul, aqua. Y le digo, ¿te acuerdas cómo también andábamos igual apurados ya porque la niña iba a nacer? Dice, sí, cierto, desde hace 9 años cuando pintamos el baño. Le digo, sí, perdón. Le digo, qué tristeza tan grande ha de ser para las mujeres que desgraciadamente, pues, no se llega a dar. Nacen los bebés, pero pues puede pasar cualquier cosa. Qué tristeza, yo he sabido de muchos casos y yo sé que a lo mejor aquí muchas van a estar viendo que es el caso. La verdad que pues, qué fuerza, porque a veces es algo muy muy feo. Porque pues preparas todo, ¿no? Estás esperando nada más el momento, pero yo creo que dice mi esposo, no, pues excusas ni se piensan. Y pues sí, ni se piensan, pero siempre existe la posibilidad de que pueda pasar, pero les digo, siempre uno encomendándose a Dios, ¿verdad? Eso yo le estoy pidiendo mucho a Dios que mi bebé salga bien, que mi bebé nazca bien. Y es todo. Es todo lo que yo pido. Enseñamos cómo quedó el baño. Sí, los voy a mostrar en un video por separado, porque les estuve grabando tomitos de cómo estaba antes y cómo quedó después. A mí me pasó igual, yo estuve sola sin mi familia, se siente uno solo en este país. Sí, especialmente, no sé, especialmente yo creo que aquí, porque pues uno luego no tiene familia. Ay, así a mi hermana le pasó, su bebé murió como a las 3 horas de nacer por negligencia médica después de que le fueron a hacer el lavado del estómago. Ay, no. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado en los hospitales, no dejar que se lleven al bebé, o sea, se lo llevan un ratito y ya. Yo me acuerdo cuando Lady nació, pues yo quería descansar y fue así algo que a mí me sí sentí muy feo, ¿sabes? Porque mi esposo estaba tan culeco con su hija, y pues desvelado y todo, pues a veces sí existen así como que esos encontroncitos, ¿no? Y él no me acuerdo dónde se había ido en ese ratito, a comer yo creo, y cuando llegó la bebé no estaba. Y dice la niña, le digo, no, es que me dijeron que si se la querían llevar y yo le dije que sí. No, me hablas ahorita mismo que se la traigan. Y yo me quedé así, wow, o sea, yo lo hice para que tú descansaras. O sea, él no le importó que estuviera desvelado o lo que sea, él quería tener a la niña ahí. Pero a mí no me gustó, me sentí mal en la forma como él me lo dijo, ¿no? Ya. Sí, ya es tarde. Entonces, ya me voy, chicos, porque mi esposo también, yo como sea me paro tarde, pero él se para muy tempranito. Ah, eso es algo de lo que nos pasó. De lo que nos pasó cuando mi hija Aleli nació y pues aquí contando. No pensé que fuera a contar nada de esto. De ese rato ven que les iba a cortar el video. No, fíjate que no pienso negativo. Yo tengo mucha fe en Dios que todo va a estar bien. Así que todo lo dejo en las manos de Él. Que Él haga lo que tenga que hacer. Que me prepare para lo que tenga que salir, bueno o malo. Porque pues en un parto todo se espera. Pero todo lo dejo en las manos de Él, que Él maneje la situación
positiva, pero siempre también, pues es inevitable pensar en que pueda haber una posibilidad a veces, ¿no? Pero, o sea, muy, muy, muy en el fondo. Necesitamos bueno. Agarrar más profundo. Híjole, Aleli ya está listando la cama para sus abuelitos, miren. No, pues no, está muy grande, mija, las vamos a cambiar. Con una pequeña más pequeña porque... ¿Estás feliz, mija? ¿Estás contenta? Ese bye, a, chicos. Ese ese y. Agrega E. Sí. Ese cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Apoyémonos entre nosotros mismos. Y no hacer el odio, hacer el amor, no la guerra, como dice. Ok, y muchas gracias por escucharme. Nunca pensé que fuera a contar esto, ni es que siempre que yo me acuerdo de eso me da mucho sentimiento. Y yo no soy así, pero la verdad que sí. Fueron momentos bien difíciles. Bye, cuídense mucho. Esta vez va a ser diferente porque ya están ustedes también aquí. Bye, que descansen. Dejen su comentario al final porque pasaron muchos y no los pude leer. Yo sé que muchos dijeron muchas cosas, pero no los pude leer. Dejen su experiencia cuando termine el video para darles una leída, ¿ok? Adiós.